Hola, buenas tardes y bienvenidos a la sexta jornada de la Liga Femenina Endesa. Bienvenidos al Bierzo, bienvenidos al Bembibre Arena, donde hoy dos equipos de la parte baja, dos equipos con el mismo objetivo, el recién ascendido de ese Leganés y el embutidos Pajariel Bembibre. Y el embutidos Pajariel Bembibre, perdón que hemos tenido algún problema técnico a los mandos de esta retransmisión, y como siempre a mi lado en los partidos de Liga Femenina Endesa, mi compañero y entrenador de baloncesto, Carlos Urdiales. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes, Juanma. Un partido hoy apasionante, a pesar de que solo es la sexta jornada, pero ya hay mucho en juego, dos equipos llamados a pelear por la parte de abajo con el mismo objetivo, un Leganés que lleva una victoria y un embutidos Pajariel Bembibre que todavía no lo ha conseguido. Se juega mucho el equipo de Pepe Vázquez. Efectivamente, es uno de los partidos que llamamos de su liga, de la parte baja de la tabla, como bien dices, porque ese objetivo de la permanencia, que es el objetivo base de todas y cada una de las temporadas del equipo berciano, y que ahora comparte con un recién ascendido que ya tiene una, como decías, una victoria en su casillero. Entonces, las madrileñas con ganas de poner el número 2 y las bercianas con la intención de borrar el 0 de ese casillero. Un embutidos Pajariel Bembibre que viene de caer derrotado claramente ante un Campus Promete que fue muy superior al equipo berciano, y un embutidos Pajariel Bembibre que necesita subir su anotación. 49 puntos de media en estas seis primeras jornadas, muy poco, muy poquito, y necesita también mejorar sus aspecto defensivo y no encajar. Embutidos Pajariel Bembibre, si encaja más de 60 puntos por partido, Carlos, se le complica mucho la victoria. Se le complica mucho porque tiene una plantilla con menos centímetros que otros equipos con los que ya se ha enfrentado, y evidentemente el conceder segundas opciones muchas veces es lo que determina la diferencia en el marcador. Ya tenemos quintetos iniciales por parte de TS Leganés: Jespersen, Imani Tate, Onkonko, María Jespersen, Marta Hermida. Vemos a Marta Hermida, que fue baja en el último partido de Leganés, y la número 8, Rufin Prat. Por parte de embutidos Pajariel Bembibre, Kadrian Las, Laura Méndez, Amber Melgoza, Ana Palma y María Kalin. Un quinteto más alto saca este en esta ocasión embutidos Pajariel Bembibre. Balón al aire, sí. Balón ya, sí, para Laura Méndez. Sí, llama la atención. Juega con las dos con las dos cinco, a falta de una nueva incorporación que se supone que va a llegar para esa posición. Y bueno, pues clara intención de luchar con toda la artillería pesada. Falla los dos primeros triples. Los dos primeros tiros han sido de tres. Error de Amber Melgoza y error de Laura Méndez. Ya juega TS Leganés, que anota canasta Jespersen. Ante la defensa de Amber Melgoza, ya juega Laura Méndez, defendida por Marta Hermida. Tres, dos triples ya, Carlos, en la primera posesión. Amber Melgoza sigue sin encontrar su tiro. Juega Ana Palma. Comentaba Carlos el tema de la línea de tres de embutidos Pajariel Bembibre. Ahora es María Kalin de dos. Falla ante la defensa de Onkonko. Ya trata de correr TS Leganés. Balón para Hermida. Se la juega de tres. No, rebote Laura Méndez. 0-2 para Leganés. Primeras posesiones. Ana Palma al triple. Tampoco, no toca Harold. Recordemos, Carlos, que embutidos Pajariel Bembibre lleva un porcentaje muy bajo de 20 de 116 tiros en este momento. Es por debajo de un 16%,
No, ¿cómo 20? Es 19. 19, 14. No han anotado ninguno en este partido y ya lo han intentado tres veces. 19-114, un 16% sí, sí. En la línea de 6.75, un porcentaje muy bajo. Hong Kong de 3, que lo hablábamos en la previa, muy buena tiradora de 3, la pivot. La pivot congoleña, o sea, nigeriana, perdón. Pivot nigeriana de Tese Leganés. Es otra. Es. Ay, mal pase ahora. Uy, se ha jugado. Falta personal de Laura Méndez. Primer tiempo muerto ya de Pepe Vázquez, que mira para su banquillo. 0-5 es el parcial abierto ahora de Tese Leganés, que va a la línea de 4-60 por parte de Imani Tate, la jugadora americana. Hay cambio ya, se va Cadrián Las, entra Tina Jacobina. Sí, la estrategia de más centímetros y de más peso desde luego no ha aportado, yo creo, que los rebotes que se pretendían, y desde luego se ha perdido en velocidad en las transiciones más rápidas del equipo. Llegan con facilidad al aro y luego que tienen más acierto desde... Y es que yo creo que Pepe ha cambiado a Cadrián Las, porque ha dejado tirar sola a Okonkwo, que recordemos que lleva 5 de 8, ahora ya son 6 de 9 tiros de 3 puntos, una jugadora bastante fiable desde esa posición. A pesar de su corpulencia y de jugar en las proximidades del aro, pero es una jugadora que tiene un tiro más que interesante y que pone problemas a las defensas rivales. A ver ahora, Bembibre está presionando muy bien, está defendiendo muy fuerte el Leganés. Segundo triple de Melgoza, también al hierro, y el rebote de Palma que se le va de las manos. Vuelve a solicitar el tiempo muerto que había anulado Pepe Vázquez, el entrenador santiagués de embutidos, para Gel Bembibre, que no ve nada claro el comienzo de este partido para su equipo. 0-6 gana Leganés. Balón interior para Tim, para Dave. No, balón fuera. Rebote para Laura Méndez. Trata de correr embutidos para Gel Bembibre. Ana Palma, balón para Cadri, para Marian Cali, Amber Melgoza. Ana Palma amenaza para el tiro de 3, pero no, pues sigue jugando los bloqueos, y vemos cómo Tese Leganés empieza a pasar los bloqueos por detrás. Y sí, son conocedoras de los malos porcentajes de las primeras 5 jornadas y sobre todo de este inicio nefasto en cuanto a efectividad en la larga distancia. Están aprovechando para cerrarse en la pintura, pasar los bloqueos por detrás y no permitir ni una penetración ni un balón dentro. No ha anotado todavía embutidos para Gel Bembibre. 6.35 para finalizar el primer cuarto. Han errado Amber Melgoza, ha errado Laura Méndez, ha errado Ana Palma, ha errado María Calling. No encuentran a la anotadora que necesita embutidos para Gel Bembibre. Ahora es Hong Kong que anota. O sea, no. Perdón. Es Pratt. Bate, anota de 2, juega ya Laura Méndez, trata de penetrar, ante la más termina, no, falla Laura Méndez. Ahora sí solicita el tiempo muerto, ya juega Tate, Imani Tate juega con el balón, busca Hong Kong para adentro, defendida por Tina Jacobina. Hong Kong fuera para Jespersen para Hermida, no, rebote, Muate, canasta de Muate. Tiempo muerto de embutidos para Jael Bembibre. 0-8, domina Tese Leganés. 0-10. El parcial sigue abierto a favor del equipo madrileño, que ha entrado muchísimo mejor en la pista del Bembibre Arena, Carlos. Sí, desde luego, mucho más agresivas, como más activas y con iba a decir con ideas más claras en ataque, pero en realidad yo creo que han basado el 80% de sus ataques en transiciones rápidas, en un robo de balón, creo recordar, por parte de Tate, y luego rebote y contraataque. No así Bembibre, que con lo que comentábamos antes de pasar los bloqueos por detrás y de cerrarse en la pintura, se encuentra con una zona muy cerrada, con poca efectividad desde fuera y sin ideas en ataque, que supongo que será lo que estará intentando solucionar Pepe con este tiempo muerto. En la sexta jornada de embutidos para Gel Bembibre está en un 39% en tiro de 2 y en un 16% en tiro de 3.
bajos, muy bajos son los porcentajes todavía del equipo de Pepe Vázquez, que está en pleno crecimiento. Cuando cambia ya la dirección del equipo, se sienta Laura Méndez y entra Geneva Endiaye, una jugadora, Carlos, llamada a ser importante y en todos los sentidos, a la hora de dirigir el equipo, de la dirección del equipo y a nivel de anotación. A nivel de anotación y a nivel de intensidad, de velocidad, de ponerle un puntito más cuando hay falta ahora de Tate por agarrón a Melgoza. Un puntito más de velocidad y de intensidad en todos los aspectos del juego. Es una jugadora que ataca muy rápido, que defiende muy fuerte y muy lista con el balón en las manos. Está siendo muy agresivo Tese Leganés en las líneas de pase, en la defensa, en mano a mano, muy agresivas con Amber Melgoza, la de Santa Bárbara, que apenas encuentra espacio para tirar. Tina Jacobina, Ana Palma jugando el rebloqueo con Jacobina, balón para María Cali. Entra, apareció María Cali, canasta ahora de María Cali. Buena jugada de la finlandesa María Cali. Ya juega Tate otra vez, buscando interior a Congo, defendida por Tina Jacobina, mucho más pequeña que ella. Juega Tate, balón para el uno contra uno contra Amber Melgoza, bien defendida ahora por la de Santa Bárbara. Ahí está Mayen Jespersen, defendida por Ana Palma. María Cali, balón para Congo, está defendiendo bien ahora Mutíos Paja el Benlibre. Falta personal de Tina Jacobina, falta de 2 segundos, protestada por el público local. Buena defensa ahora de Mutíos Paja el Benlibre. Sí, buena defensa. Se queja Pepe Vázquez y el público parece que comparte que la agresividad de Leganés, que comentábamos hace un momentito, pues ahora ha sido castigada, pero bien es cierto que Jacobina llega desde atrás y más que el manotazo abajo es el empujón con el cuerpo lo que pita el árbitro. Buena defensa de Mutíos Paja y de Bible, Geneva Jacobina de tres, no, tampoco Jacobina desde la esquina. La jugadora bosnia no anota y juega ya Hermida, a punto de robar. Ahí está robando Endiaye, canasta de Geneva Endiaye. Identidad es la jugadora, venida del Gran Canaria, la jugadora de Mali. Y es un sino robar y salir rápido al contraataque. Ya juega Emina Tate, ahí está jugando, defendida por Ana Palma, balón para Muate, defendida por María Kalin. Interior, Muate, a punto de robar, roba Mutíos Paja el Benlibre. Amber Melgoza trata de correr. Buena, mucho mejor Benlibre en defensa, más intensas. Parece que el tiempo muerto sí que hizo efecto en, al menos en labores defensivas, y en las ofensivas parece que también, aunque ahora falla, después de una falta, falla Amber Melgoza. Pero bueno, ahora el equipo sí que está atacando mejor, está encontrando penetraciones, y si no hay desde fuera, es evidente que no está acertado en Mutíos Paja el Benlibre. Hay tiempo muerto de Tese Leganés ahora, 4-10, 3-56. Se nota que hay mucha tensión en este partido, a pesar de ser la sexta jornada, Carlos, se juegan mucho los dos equipos. Sí, efectivamente, lo que comentábamos al principio, esta es otra liga, es la liga de la mitad de abajo de la tabla, y tienen... Y es un partido muy importante. Estos enfrentamientos directos al final de la temporada son los que pueden decantar la balanza y el cumplimiento o no de los objetivos. Es lo que comentábamos. No, si bien no estás anotando con fluidez como le está pasando en Mutíos Paja el Benlibre en estas primeras jornadas, tu defensa tiene que crecer y tiene que ser clave para mantenerte en el partido y dar posibilidades de competir hasta el final. Sí, efectivamente. Yo creo que ahora ese aspecto lo han conseguido, por lo menos en estos últimos 3 ataques las defensas han sido buenas. Prueba de ello es que en estos 3 ataques Benlibre ha conseguido anotar en 2 y en el tercero no anota debido a una falta de Hermida sobre Melgoza. Vamos a ver cómo anda desde la línea de tiros libres, porque no se nos olvide que Benlibre tiene tan solo un 66% de efectividad desde el 460. No es mala Amber Melgoza, la tiradora, la jugadora de California, llamada a llevar el peso en la anotación. Es cierto que sí que tirar está tirando, pero no está por ahora acertada la jugadora Amber Melgoza. Falla también el tiro libre, lo habíamos comentado en la previa.
va con el segundo y lo anota Amber Megotan. 1-2 para la jugadora de California. Ya juega Jespersen, balón para, intenta meter balón interior para Nkongo. Hay cambio en la defensa, se queda Kadrian Lass, le gana por velocidad Jespersen. La danesa anota contra el cristal ante la defensa de Kadrian Lass. Ganó bien ahora la danesa en velocidad, Carlos. Sí, efectivamente, una jugadora de... Falla, embutidos para Javier Bembibre. Trata de correr Tate, balón para Moate. No, perdón, la número... Esta fue Pratt. Sí, Ruffin Pratt, que ha salido a cancha. Canasta de Ruffin Pratt, tiro cómodo, muy cerquita del aro. Más 11, Tese Leganés. Ana Palma intenta la penetración. Defendida perfectamente por Jespersen, a punto de robar en Diaye. Defiende embutidos para Gel Benvide. Balón para Hermira para Nkongo. Nkongo dentro, se levanta de dos. La ex de Zamora. Rebote para Ana Palma. Sigue embutidos para Gel Benvide, costándole mucho anotar, Carlos. Sí, decíamos, siguen manteniendo, independientemente de las dos canastas seguidas que ha conseguido Ana Leganés, siguen manteniendo la intensidad defensiva. Ojo con esos pases en perpendicular. En Diaye, desde 7 metros, 8 metros, no toca el aro. Hay cambios en embutidos para Gel Benvibre. Se retira Amber Melgoza, Ana Palma y Kalim. Vuelve a pista Jacobina, La Corzana y Kadrian, Elena López y Kadrian Lass. Elena López en Diaye, Lass, Jacobina y La Corzana. 5-14. Vuelve a estar la diferencia en torno a los 10 puntos que habían conseguido remontar gracias a buenas defensas y buenas decisiones ofensivas. Yo creo que el hueco lo encontraban por ese puntito más de velocidad. En cuanto se acabó ese punto de velocidad en ataque, ya no hay hueco. Jespersen, canasta de Tese Leganés. Buen pase de Koizar, la austríaca asiste a la danesa y gana Tese Leganés 5-16. Juega ya La Corzana, balón para Geneva para Ainhoa La Corzana. Ainhoa La Corzana juega el uno contra uno con Tate. La Corzana más alta, más grande que Tate. La Corzana de dos, falla Ainhoa La Corzana, vuelve a pedir tiempo muerto. Juega ya Koizar, falta de Elena López a Nkongo, irá a la línea, no, hay saque de fondo para Tese Leganés. 5-16. Fíjate que en defensa el equipo madrileño está dando hasta un metro de distancia a las jugadoras locales. Eso quieras que no, también la jugadora lo sabe y deja de tirar. Hay canasta ahora de dos de Jespersen. 5-18 más 13. Tiempo muerto solicitado por Pepe Vázquez. Él es el segundo ya en este primer cuarto. Nada claro, lo tiene el equipo rojillo. Carlos domina claramente por ahora Tese Leganés y 18 puntos son muchos puntos para muchos pajares de Mibre. Sí, efectivamente, lo que hablábamos antes, cualquier equipo que consiga superar la barrera de los 60 aquí en el Benvibre Arena son muchos problemas para el equipo local. Bien es cierto que el equipo madrileño también es un equipo que, aunque no sea valorable mucho la estadística porque solo se han disputado 5 jornadas, encaja 74 puntos de media por partido. Es una cantidad muy alta, pero no, claro, comparado con los 49 que anota Benvibre, efectivamente, no le va a hacer daño esa estadística en el día de hoy. Exactamente, es lo que estábamos diciendo y parece que, al menos por lo que se ve en este primer cuarto, no va a ser hoy el día en el que Benvibre empieza a estar más acertado, por lo menos hasta en estos primeros 10 minutos. 8 puntos ya lleva la danesa María Jespersen para el Tese Leganés. 5-8, 13 arriba, un minuto y medio, queda mucho todavía, mucho, un minuto y medio de este primer cuarto y 3 cuartos todavía. Hay cambio otra vez, Tina Jacobina se sienta y vuelve María Kalin. Elena López, La Corzana, Geneva, defiende Leganés, apretando en defensa. Ahí está, y no a La Corzana, la ex
jugadora de Celta, venida de Liga Femenina 2, se juega la Corzana, buscando Elena López, al cambio, Kadrian Las, a exterior, Kadrian Las de 3, triple de Kadrian Las. Triple de Kadrian Las. Buen triple para la jugadora de Embutidos, Pajariel Bembibre, una de las mejores jugadoras hasta ahora en la liga. Bien defendida Elena López. A ti, juega ya. Ahí está Geneva. Geneva intenta penetrar. Juega Geneva, la Corzana. No amenaza la Corzana. Ni siquiera defendía. Ahí está, juega Elena López. Elena López buscando interior a Kadrian Las. No la encuentra. Elena López de 3. No. Rebote la Corzana. Rebote Geneva. Ahí pie. Balón para Tese de Ganero. Pie fue, pero bueno, no sé, la dieron las dos jugadoras, pelearon ahí, 8-18, importante este triple de Kadrian Las, a ver si se anima el equipo de Embutidos Pajariel Bembibre. Ya juega Kate, ya juega también ahora Coizar, es la base de Tese Leganés, ahí está la austriaca, defendida por Geneva, balón para Imanitei, defendida por Elena López, bien defendida por María Karin, ahora en ese 2 contra 1, se levanta, no, rebote desde atrás de Ingrid, como entró al rebote Ingrid Coizar, capturó el rebote, había sido buena la defensa de María Karin, el 2 contra 1, buscando el mix más de Tate con la pequeña base de Embutidos Pajariel Bembibre, Elena López. Saca algo positivo, algo positivo. Tese Leganés en este ataque por medio de una falta, Carlos. Sí, yo creo que vuelve a estar el error en la falta de agresividad a la hora de ir al rebote y sobre todo no así ahora en Diaye, que fíjate cómo. Fíjate, ahora sí que ha habido esa agresividad que demandábamos desde aquí, pero el cierre del rebote yo creo que es un mal que ya sucedió en el partido contra Campus Promete, que el tener ese puntito más de intensidad pues te da unas segundas opciones de las que siempre sale algo positivo. En este ha caso sido buena ahora la actitud del equipo berciano a la hora de defender, ahí está Imani Tate, defendida por Jespersen, no, rebote de Tate, tampoco, balón. Fíjate, para Jespersen, rebote Geneva. Tres rebotes ofensivos. La Corzana tira desesperada. Se acaba este primer cuarto donde ha sido mejor Leganés. El equipo madrileño se va 10 puntos arriba en este primer descanso. Primer cuarto finalizado, Carlos. Bueno, ¿por dónde pasa la mejora? Tú que eres de Embutidos Pajariel Bembibre, para acercarse un poquito en el marcador. Yo creo que tienen primero en ataque mantener desde luego la intensidad defensiva, con ese punto digamos asumido y conseguido, mayor velocidad en la circulación de balón en ataque, las veces que se ha movido el balón rápido y que han tenido claridad de ideas, han encontrado los huecos y han encontrado la posibilidad de acercarse al aro, desde luego que ayudaría mucho que algún tiro exterior se anotara como en el caso de Kadrian Las ahora con ese triple, pero no podemos depender de que las jugadoras interiores tengan que salir a resolver desde más allá del 6'75. Está claro que pasa por atrás el que Embutidos Pajariel Bembibre, que el equipo local se meta en partido y consiga competir hasta el final a este Tese Leganés, que ha salido mejor a la pista del Bembibre Arena, porque en ataque hasta ahora está teniendo problemas el equipo de Pepe Vázquez para anotar con fluidez. 8 puntos otra vez en un primer cuarto. No, yo creo que muy poquitas veces ha pasado Embutidos Pajariel Bembibre de 10 puntos en estas primeras jornadas. Sí, efectivamente, anotando de media 49 puntos por partido, pues más o menos los números encajan. Bien es cierto que hay mayores anotaciones en las segundas partes debido al cansancio de las jugadoras o a defensas más laxas, pero ya cuando el partido está decidido. Teresia Palaninkova sale ahora por parte de Tese Leganés con Coizar. Imanitei y Muate, y juega la Corzana, Elena López, Kadrian Las y Geneva. Elena López de 3, triple de Elena López. Triple de Elena López.
8. Juega embustidos para Jair Benítez, defensa de Elena López, asfixiante sobre Coizar, a punto de robar, a punto de robar Cádiz Granada, balón para Muate, ahí está jugando la número, o sea, Rufín Prat era balón, ahora sí, para Rufín Prat, rebote, embustidos para Jair Benítez. Erró Muate y Rufin Prat era la que asistía. Ahí juega ya. Geneva de tres. Triple de Geneva. Cuatro se ha puesto embutidos para Jael Benmibre. A punto de robar Ainhoa Corzana. Como la pelea. Como la pelearon las dos. Una lástima para el equipo de casa. Pero qué bien la peleó también. Y Maritate y consiguió la canasta. Para TS Leganés, 14-20, como ha empezado este segundo cuarto con dos triples, ahí está Yade, balón a la esquina, Cádiz Granada de tres, no, rebote, corre ya Muate a punto de robar Elena López, balón ya, para la esquina, ¿dónde está? Palenikova para adentro, defendida por Elena López, buena defensa ahora, se levanta Palenikova, no, rebote de Geneva, corre Geneva, el uno para ahí está Geneva. Geneva de dos, no, balón para Ainhoa La Corzana, tampoco. Lástima, la canasta de Ainhoa La Corzana se tira. ¿Cómo ha peleado Ainhoa La Corzana? Pero ha fallado la canasta. Ainhoa La Corzana. Viene el árbitro a hablar con Pepe Vázquez. Hay cambio. Se va Imani Tate y entra en pista Marta Hermida, 14-20, más 6 para embutidos, perdón, más 6 para TS Leganés. Va a poner el balón en juego Teresa Palenikova. Carlos, ¿cómo ha empezado este tercer cuarto? Pues mucho más intenso, mucho más interesante, mucho más acertadas las jugadoras locales y la misma intensidad y la misma garra que ya hemos visto en las madrileñas en el primer periodo. ¡A la tocadora! Muate, hay tiempo muerto de TS Leganés. 7:58 para finalizar este segundo cuarto, 14-20, posesión para embutidos para Jael Benvibre, dos triples que han animado muchísimo al equipo, el trabajo defensivo, el acierto en ataque, mejor cara ahora ya para embutidos para Jael Benvibre, Carlos. Sí, sigue habiendo partido, los puntos, las diferencias que había en torno a los 10 puntos siempre que se mantengan por debajo, pues como ahora en 6, pues hacen que el partido esté más bonito, que esté más intenso y que esté más interesante desde el punto de vista del público que se ha acercado aquí al Benvibre Arena para disfrutar del baloncesto. 1 de 7 eran los tiros de 3 puntos de embutidos para el Benvibre en el primer cuarto, 2 de 3 en este tercer cuarto, falló Kadrian Las en estos dos primeros minutos que llevamos en este segundo cuarto. Es fundamental el anotar de fuera porque por dentro. A la espera de la llegada de una jugadora americana, una pívot que sea importante, muy importante para este equipo, para embutidos para Jael Benvibre, que dé un salto de calidad grande al equipo, le está costando jugar por dentro y es fundamental que las tiradoras anoten para poder abrir el campo un poco y jugar con más fluidez en ataque. Sí, efectivamente, de todas maneras sí que han venido sus aciertos seguidos de lo que pedíamos en el intervalo entre los dos cuartos, una mejor y más rápida circulación de balón, unas mejores decisiones como la de ahora de Elena López, que vuelve a repetir la jugada que le hizo anotar su primer triple. Ahí juega a la esquina Indiaya de tres. ¡Triple de Geneva! Dos triples en este cuarto para la de Mali, ha salido un fire. La sudafricana de embutidos para Jael Benvibre, lo hablábamos, Carlos, se necesitaba esta jugadora y ya lo está haciendo con 8 puntos ya para ella. Juega ya Kadrian Las en defensa. Balón para Muate para Hermida de 3, no. Rebote Ainhoa La Corzana. Buenos minutos también de Ainhoa La Corzana, Carlos. Muy intensa, como siempre, es una jugadora a la que nunca va a faltar su entrega, su lucha, la garra que tiene esta jugadora. Y ahora qué bien ha visto el corte de Kadrian Las por la línea de fondo. Le permite dos puntitos fáciles otra vez. 19-20, aún no se ha puesto embutidos para Jael Benvibre. ¿Cómo ha empezado este tercer cuarto? TS Leganés juega en ataque. Balón para Coizar.
Busca el bloqueo para Muate. Muate interior, no sigue Coiza. Bien defendida por Ainhoa Corzana. Se acaba 3 segundos de posesión. Ahí está el Prat. No, se acaba la posesión. Tiró Rufin Prat con los 24 segundos. Buena defensa. Vuelven a cancha Jesper Senio Conco. Se va Rufin Prat y Coizar no da más descanso. El entrenador de CS Leganés y a pista sus dos jugadoras más importantes. Jesper Senio Conco. Ya juega Kadrian Lars, defendida por Guate. Balón para... En la Corzana que sigue a lo suyo, vuelve a buscar con garra hacia adentro. Ahora no acertó, no acertó Elena López y en el posterior rebote de Kalin, el balón es empujado fuera por una jugadora madrileña. 19 embutidos para Helven Mibre, Innova TS en el Leganés 20. Va a jugar en defensa el equipo madrileño. Juega Elena López. Elena López para Kadrian Lars, defendido en zona. Ahora el equipo madrileño se ha metido en zona. Kadrian Lars saca la falta personal de Muate. Defensa en zona, Carlos, del TSN, Innova TS en el Leganés. Sí, bien. Independientemente del cambio defensivo, las jugadoras locales se las ve un poquito más enchufadas y encontrando con más claridad de ideas, encontrando los pases de finalización y en las proximidades del aro. Ahora han conseguido sacar una faltita. Anota Kadrian Lars, que lleva 4 de 4. Él en este partido, ¿no? En la liga 4-4 100%. Ya juega Marta Hermida, defendida por Geneva Añade. Se va Marta Hermida, hay falta personal de Hermida. La saca Elena López. Una Marta Hermida que viene de no jugar. La vemos que tiene vendada la rodilla. Seguro que tiene problemas físicos, pero el partido era importante para ambos conjuntos y no se quieren guardar nada. Y Hermida está en pista ya desde el principio. Desde el primer momento. Bueno, pues uno arriba embutidos para Jaime Mibre, Carlos. ¿Cómo ha dado la vuelta en apenas 4 minutos toda la película del primer cuarto? 21-20, 2 puntos ha anotado Innova TS Leganés. Triple de Elena López al tablero. Triple de Elena López al tablero. Ha abierto la etapa. Del tiro exterior embutidos para Jaime Mibre en un parcial de 16-2 que Jespersen lo corta ahora con una canasta desde los 5 metros desde la esquina. 16-4 en este segundo cuarto, 24 embutidos para Jaime Mibre, 22 Innova TS Leganés. Juega ya Geneva, cambia en defensa ya TS Leganés, vuelve a la defensa individual. Agotado el bote ahí. Sí, balón intentó, difícil meter el balón dentro. Ahora lo recupera. Oh, y se cae. Muy bien Geneva. Y luego mucha fortuna en ese último triple de Elena López. Bueno, también vale, ¿no? Ahí entran siempre. Efectivamente. Ahí juega Jespersen, defendida por Ainhoa Corzana. Recibe el bloqueo María Kalin. Balón a la esquina para Hermida de 3, triple de Hermida. Lo estábamos diciendo, era necesario esta jugadora para Innova TS en Leganés. Buen triple de la jugadora Marta Hermida. 24-25, 1 arriba, Innova TS en Leganés. Qué partidazo estamos viendo. Bien ahora Cadena con María Cali. Protestan la falta personal, ahí juega ya. Hay falta de la Corzana. Falta de la Corzana sobre Terezia Paleninkova. Partido mucho más bonito, mucho más interesante, con alternativas. Sobre todo más emocionante, ¿eh? Sí, desde luego que consciente sí. De los que se están jugando los dos equipos. Hay cambio. Se va Ainhoa la Corzana, aplaudida por el público. No ha estado acertada de cada lado, pero ha hecho un gran esfuerzo y ha contagiado a sus compañeras. Juega ya Ana Palma, sustituyendo a Ainhoa la Corzana. La juega en Congo, balón para afuera. Juega Paleninkova para Muata ante Cali. No, la roba Elena López, ya mira el ataque. Como corre la pequeña base de embutidos para Helven Mibre. Geneva de 3.
25. ¿Cuántos triples lleva Geneva en este cuarto, Carlos? Tres, es el tercero, es yo el creo. Tercero, sí, sí. Don Congo defendido. Ahora canastón de potencia, sí, canastón gran de fuerza. Don Congo, la pivot de Innova Tese Leganés, que consigue un 2+1. Buena jugadora del equipo madrileño. Consigue la falta personal de Marian Kalin y tendrá la oportunidad de acercar aún más a su equipo. A un punto, si anota desde el 4-60. Un punto por arriba. Ah, sí, perdón, 27-27. Pues sí, un punto por arriba. 27-28 ahora Innova Tese Leganés. Con la canasta y el 2+1 de la nigeriana Onkonkwo. Balón para Marian Kalin. Ahí juega ya la Mali. Geneva Njaye, balón interior para Kavirán Las. Kavirán Las para Marian Kalin. De todo, no. Ganaba ahora Marian Kalin con Hermida, pero no lo supo aprovechar. La pívot de Mutiles para Jael Benlibre. No. Falla ahora la número 33, Teresa Palaninkova, de 3. Juega Mutiles para Jael Benlibre. 27-28, un poco de respiro. Ana Palma para adentro. Tampoco anota Ana Palma. Rebote Jespersen. Parecía fácil la canasta de Ana Palma, pero no anotó. Ha habido dos fallos consecutivos de canastas, yo creo, desde mi punto de vista, fáciles de conseguir. Esta de Palma y la anterior de Kalin, que tenía una diferencia en tamaño y kilos. Me parece que era defendida por Marta Hermida, no recuerdo si. Y no supo aprovechar esa diferencia de centímetros. Hay cambio, se va Geneva, que ha hecho que este segundo cuarto de Geneva. Y a pista Laura Méndez, también a pista Imani Tate, y se ha sentado Palenikova. Juega ya Laura Méndez, 27-28, uno arriba, Innova TSN Leganés. Juega Laura Méndez buscando a Elena López, que se lo ha jugado todo en este tercer cuarto. Ana Palma busca balón interior, no juega el bloqueo con Marian Cali. Ana Palma jugando con Muate a la esquina para Laura Méndez buscando interior para Kadrian Las. No, rebote Muate, balón para Jespersen, defendida por Ana Palma. Ahí está María Jespersen buscando balón interior para Onkonkwo, defendida ahora por Kadrian Las. Onkonkwo de 2, defendida por Ana Palma. Balón para Jespersen de 3. ¡Qué bien jugado, Leganés! Muy bien jugado por parte de ahora. Vaya. De Innova Tese Leganés. Fuerza el 2-1. Forzando con Onkonkwo, provocando la ayuda de Ana Palma. Onkonkwo saca muy bien el balón para afuera. Tiradora liberada. Jespersen. Que no perdona. No perdona. No, una. Muy buena, bien leída la defensa y bien aprovechada la castigando la desventaja en el exterior. Ahora han hecho un 2-1 aquí contra Laura Méndez, del que Laura ha sacado una falta rigurosilla, digamos, de Jespersen precisamente. Laura Méndez, que también se animaba a anotar de 3, no está acertada la catalana desde la línea de 6-75. Habrá balón para Onkonkwo, defendida por Marian Kadrian Las. Que bien le ganó la espalda y Mari Tate a Elena López. Más 2 para Innova Tese Leganés, que se pone 5 puntos arriba, o sea 6 puntos arriba, perdón. Canasta ahora de Kadrian Las, otro triple de Kadrian Las. Está anotando más triples embutidos para Jael Benlibre en este segundo cuarto que en toda la temporada, Carlos. Sí, efectivamente. Vamos, no es exactamente así, pero vamos, de seguir con esta progresión, sin ninguna duda. Rebote, falla Muate desde la skin, desde la cabeza de la zona. Balón para Kadrian Las, ya juega embutidos para Jael Benlibre. Qué buenos minutos de Elena López, Carlos. Muy, muy buenos minutos. Ha sabido mantener la intensidad, tanto defensiva como ofensiva, la velocidad, el acierto exterior. Muy, muy, muy bien la pequeña jugadora catalana. Y ahora no consigue evitar el pase al corte por la línea de fondo de Onkonkwo, que saca otro 2-1 con falta de Kadrian Las. Falló Kadrian Las en ataque y falló Kadrian Las en defensa. Se despistó la jugadora de embutidos para Jael Benlibre, y cómo lo aprovecha
Okonkwo no regala nada, aprovecha todo ahí debajo del tablero y también anota el tiro libre adicional. Pone 5 puntos arriba, 6 puntos arriba a Innova TS Leganés, 30-36, más 6 para TS Leganés. Ahí está Ana Palma, que no se levanta, defendida por Muate. Elena López buscando a Ana Palma, ahora Cadrianaz de 2, tampoco falla Ana Palma. O sea, Cadrianaz, rebote, Marta Hermida, que va a jugar la posesión para Innova TS en Leganés. Juega ya Tate, buscando interior para Okonkwo. Okonkwo jugando a la esquina para Jespersen, nueva jugada Jespersen, y vuelven a castigar con lo mismo. Yo creo que demasiado cerca, Elena López en este caso se equivocó. Estaba demasiado metida en la pintura debajo del aro, dejando a una tiradora como Jespersen completamente sola. Hay falta y habrá tres tiros. Y habrá tres tiros. Okonkwo habla con Imani Tate porque no era necesario. A priori, Laura Méndez estaba tirando totalmente desequilibrada y le va a dar tres tiros importantes de anotarlos la base catalana, porque si bien empezó muy bien embutidos para Gelbenvibre, ha sabido reponerse Innova TS Leganés y se va a ir al descanso con ventaja. Buenos minutos de Okonkwo, buenos minutos de Jespersen. Es cierto, Carlos, que en la ayuda Elena López estaba muy metida dentro, pero tampoco Cadrianas puede dejar dar ese pase tan fácil. Tan fácil. De todas maneras, tiene que presionar ese pase. Es que además es una jugadora que lee muy bien el juego, tienes que tenerlo en cuenta. Claro, efectivamente. De todas maneras, ese pase es mortal. Un pívot que sepa darlo bien precisamente al lugar donde más tiempo lleva a la defensa a corregir, que es la esquina del lado contrario. Una jugadora de esa calidad que te puede poner el balón y otra jugadora de extraordinaria calidad como es Jespersen, que no perdona, que acabábamos de decirlo en apenas dos ataques antes. Es que cuando Bembibre estaba por encima, hubo el cambio de Jespersen y Okonkwo por Palanikova y Rufin Prat, y TSN Leganés ha vuelto a ponerse por encima gracias a esas dos jugadoras que están llevando el peso ofensivo del equipo, también acompañadas por un triple importante de Marta Hermida. Pero bueno, de anotar, llevan el 60% de los puntos de su equipo. Laura Méndez falla el primer tiro libre. Laura Méndez. Va con el segundo, esta vez sí anota la base, la buena de base de embutidos para Gelbenvibre, su segunda temporada en tierras bercianas. Anota también el segundo, finaliza este segundo cuarto 31-32-39, 7 abajo. No llueve tanto, pero es una pena que embutidos para Gelbenvibre se vaya con una pena para el equipo para local, el equipo local, claro, evidentemente. Para nuestros aficionados, los que nos estén viendo y escuchando de Leganés, será muy bien para ellos. Un Innova TS Leganés que empezó jugando muy bien el primer cuarto, se encontró con un embutidos para Gelbenvibre muy acertado en el segundo cuarto. Y bueno, 7 arriba, un partido todavía mucha tela por cortar, Carlos. Efectivamente, mucha tela por cortar. Sigue siendo un partido interesante, un partido bonito, un partido emocionante y sobre todo un partido que hasta el momento el equipo madrileño está sabiendo manejar en todos los aspectos. Y en base a sus dos jugadores, sobre todo. Supongo que ahora el trabajo en el descanso será la forma de ver cómo frenar el torrente ofensivo de estas dos jugadoras que, repetimos, llevan el 60% de la anotación de su equipo. 32-39 aquí en el Bembibre Arena, y otro partido importante, el de nuestra liga en tierras vascas, 39 IDK, 30 Baxi Ferrol, arriba por ahora el equipo vasco. Bueno, pues Carlos, yo creo que vamos a descansar un poquito, nada, tomar un refrigerio, una agüita, y seguimos con este apasionante partido de Liga Femenina Andesa.
Buenas tardes, de nuevo desde el Bembibre Arena, donde estamos viviendo la apasionante sexta jornada de la Liga Femenina Andesa, en un partido donde Embutidos Pajarel Bembibre e Innova TSN Leganés se juegan mucho para sus intereses en esta temporada. Ambos equipos con el mismo objetivo que nosotros, que la permanencia. Un Innova TSN Leganés que vuelve a la Liga Femenina Andesa, primera temporada para ellos, siendo Embutidos Pajarel Bembibre, que es su décima temporada consecutiva en la máxima categoría del baloncesto femenino español. Carlos, 32-39, quinteto ya en pista de Embutidos Pajarel Bembibre: La Corzana, Elena López, Geneva, Marian Cali, Cadrian Las. Y por parte de Innova TS Leganés, Muate, Hermida, Jespersen, Onconquo y Tate. Quintetos de el de lujo de TS Leganés, y el quinteto que más le ha funcionado a Pepe Vázquez en este partido. Sí, un quinteto de guerreras, de luchadoras, de peleonas, que se ha demostrado que es lo que ha funcionado. 24-21 ganó Embutidos Pajarel Bembibre en el segundo cuarto. Muchos puntos encajados de nuevo por parte del equipo berciano. 32-39, ya juegan Congo, defendida por Marian Calling, ahí a punto de robar Geneva a la esquina, Marga Mira, no, rebote, la toca Geneva, ya juega Elena López, balón para Innova Corzana, se equivoca la Corzana con ese pase que roba un Congo, ya defiende María, Elena Jasper, se juega Hermida defendida por Geneva, ya juega TS Innova TS Leganés, hay falta de la Corzana, falta la Corzana, había ganado bien y había cortado bien la danesa María Jespersen. Bueno, Carlos, un quinteto de Embutidos Pajarel Bembibre totalmente novedoso y bueno, que le ha dado resultado a nivel defensivo y a nivel ofensivo en este segundo cuarto. Sí, con las anotaciones de Ndiaye, con las de Cadrian Las y con la garra de la Corzana, de Elena López sobre todo. Mira, hablando del Rey de Roma. Había equivocado Cadrian Las también. Rebote ahora para Embutidos Pajarel Bembibre tras el fallo de Onconquo. Bien defendida por Las. Ahí la Corzana de tres. No. Toca el balón. Hay falta personal. Sí, falta personal de Jespersen. Será la segunda. Segunda falta de la danesa de Innova TSN Leganés. Pondrá el balón en juego desde la línea de fondo. Geneva, 14 segundos para Embutidos Pajarel Bembibre. La Corzana gana ahí de fondo. Balón para Marian Cali, balón para Geneva. Geneva de tres. Triple de Geneva. Cuatro triples lleva la jugadora de Mali. 4 de 5. Juega Marian Cali ante Muate. Muate. Balón para Tate. Tate para Muate, defendida por Marian Cali. Ahí está Cali, en ayuda. Se la juega interior. Se le va. Hay falta de Marian Cali. Se le había escapado, sí, no sé si por el... Falta de María, sí, falta de María Calin. Contacto de Calin. Falta de María Calin sobre la jugadora Muate de Innova TSN Leganés. La juega Hermida defendida por Geneva. Buena defensora es la jugadora de Mali, Elena López, defendida a Innova Tate. Ahí está Tate, defendida por Cadrian Las. Ahí mismo está el balón para Hermida, defendida por Geneva. Geneva defiende a Tate, muy buena defensa. Toca el balón. Ahí fue, ahí no, la Corzana. Cadri sola. Campo abierto, quiere correr la Corzana. Balón para Elena López. De Elena López para Cadrian Las. Falla Cadrian Las. Rebote, no. Falla Cadrian Las. Buena defensa de Innova TSN Leganés. Juega Marta Hermida, marca cabeza. Carlos, primeros minutos sin anotación. Muy alocado, al menos en este último ataque. Embutidos Pajarel Bembibre. Yo creo que han desaprovechado una oportunidad de hacer dos puntitos fáciles y, pero bueno, la intensidad se mantiene y la buena noticia para el equipo local es que las madrileñas tampoco encuentran el camino al aro. Hay falta de Immani Tate. Será la tercera falta para la base americana de
Innovates el Leganés, habrá esa falta, la llevará al banquillo y en su sale Palenikova, sí, tercera falta de Tate y Palenikova pista. Adrián Las jugando en butidos para hacer, juega ya Leganés en zona 2-3 defendiendo el equipo madrileño. Balón para Adrián Las en el poste alto, gana bien, ahora bien el fondo mal, Cali. Bien jugado, Carlos. Muy bien jugado, bien atacada la zona, la propuesta de la 2-3 que planteaba Ángel Fernández. Han sabido leerla perfectamente y buscar el hueco. Igual que Jespersen ahora en el mismatch con Elena Dor López, sí que aprovecha la mayor envergadura. 37-41, aprovechando ambos conjuntos los ataques que acabamos de ver. Ya juega la Cortana, defendida por Palenikova, la Cortana de esquina. Juega Geneva, defendida por Marta Hermida. Hermida, Geneva de tres. No, ahora no hay, no estuvo acertada la jugada de Mali. Defiende la Cortana Jespersen, balón a la esquina para Hermida, Hermida para Moate, a bien, punto Cali. De robar Marian Kadin. Juega John Congo, defendida por la Cortana, ahora ya hay un cambio. Jespersen, defendida por Kadrian Las, balón dentro para Congo o no, Hermida, 4 segundos, 3, 2, 1, Hermida, falla Hermida, 24 segundos, buena defensa ahora del equipo berciano. 37-41, 6-18, Carlos. Sí, efectivamente, buena defensa. Vuelve a haber sustituciones en el equipo madrileño. Se sienta un Conco y creo que sale Prat. Rufin Prat, sí, la jugadora. Hubo una situación en la que Geneva Ndiaye no vio un corte completamente solo de Elena López, que sigue súper, súper activa, tanto en ataque como en defensa. Vaya el triple Geneva, la había hecho un buen pase María Cali, corre ahora o trata de hacer el Innovates el Leganés. Balón para Rufin Prat, la jugadora de la WNBA. Juega Rufin Prat. Es falta de Ainhoa. Falta de Ainhoa o de Kadri. Pues será la tercera si es de Ainhoa la Corzana. Sí. Falta de la doble cero de Embutidos Pajas del Bembibre. Ainhoa la Corzana y a la línea de 4-60 Rufin Prat. 37-41 Carlos, 5-47, poca anotación por ahora en ambos conjuntos, en este tercer cuarto. Sí, efectivamente, hablábamos de juego un poquito alocado al principio, pero sobre todo de intensidad defensiva en ambos conjuntos. El Innovates en el Leganés, que alterna defensas individuales con zonas 2-3 para intentar un poquito hacer pensar a las jugadoras rojillas. Ahora falla Prat el tiro libre. Hay cambio, la tercera falta lleva a la Corzana al banquillo y sale en sustitución Amber Melgoza, la de Santa Bárbara. Falla también, pero Jasper coge el rebote y 2-1. Bueno, pues esto es lo que no, esto es claro. esto es lo que no puede pasar. O sea, después de un tiro libre, recoger el rebote justamente debajo del aro, una jugadora de menor envergadura de la que tú tienes, no se puede, no, hay que cerrarlo antes. Anota Jespersen, se irá al 4-60 para conseguir el 2-1, 37-43. Falla Jespersen, pero otra vuelve vez a coger el rebote Moate y anota otra vez. Anota otra vez. TSN Leganés, dos rebotes ofensivos después de errores en la línea del 4-60. Propina el tiempo muerto de Pepe Vázquez, el entrenador Santiago de Embutidos Pajas del Bembibre, que no le han gustado nada estas dos jugadas. Y bueno, muy blandas. Todo el buen trabajo que se había hecho en los primeros tres minutos. Con el reloj parado se ha ido al garete. Muy blanditas en el rebote, no cerrando, no apoyando el rebote largo, permitiendo el rebote corto. No puede ser que nos hagan cuatro puntos con el reloj parado. No puede ser. Muy bien. Más ocho de lo que podía haber sido un más uno para el equipo madrileño, pues ahora es un más ocho que les hará jugar con más confianza si cabe. Un equipo que, repitamos, está haciendo las cosas muy bien. Bueno, independientemente de que cargan casi todo el potencial ofensivo en Jespersen y en Onkonkwo,
pero que saben buscar y que saben castigar las ventajas que se van produciendo. A ver, hemos hablado desde el principio que el objetivo del equipo madrileño de Innova TSN Leganés es la salvación, pero tiene una plantilla muy muy buena, jugadoras sí, sí, muy contrastadas en liga femenina. Jespersen, Hermida, Onkonkwo, Moate, o sea, alguna de ellas seguro que no le importaría tenerlas en su dirección a Pepe Vázquez. Juega Amber Melgoza, balón para Cadriana, defendida, gana bien más Cadriana ante la defensa de Paredinkova. Ahora leyó bien ese mix más y anota dos puntos para la buena de Cadriana. Ya juega para Nicova, defendida por Elena López. A la esquina, Hermida de dos. Canasta de Hermida. Son dos puntos. Dos puntos para Hermida. Juega ya Geneva. Geneva para Cadriana. Defiende ya Leganés. 39-47. Elena López para Amber Melgoza. Amber Melgoza no mira la canasta. Juega interior para Cadriana, que juega ante Muate. Cadriana. Buen movimiento de la jugadora berciana de Mutios Pajares del Libre. Falla debajo del aro Cadrián Las. También buena defensa de Muate. 39-47. Sí. Más 8. Y con balón Leganés para ponerse 10 o incluso 11 puntos arriba si fuese una canasta de 3. Muate de 2. No, balón y rebote para Ángel Melgoza. Melgoza para Geneva. 2 más 1. Eso lo hace muy bien la base de Mali, lo hace extraordinariamente bien, pero todo nace de ir al rebote con fuerza por parte de Amber Melgoza y de mirar hacia adelante antes de dar el primer bote. 16 puntos ya para la jugadora de Mali, Geneva Ndiaye, y va a anotar ahora desde el 460, canasta de Geneva Ndiaye. 41-47, 6 abajo Mutios Pajariel, 42-47, 5 abajo Mutios Pajariel Benvidre. Balón para Palenikova, Palenikova para Jespers, en defendida por Amber Melgoza. Muata entre Kalin para Palenikova, Palenikova entra, canasta de canastón. Palenikova ante Marian Kalin, ya corre Geneva defendida por Hermida para, o sea, Geneva para Amber Melgoza. Elena López lleva el tercer cuarto entero y lo que va de cuarto, ¿no, Carlos? El segundo y el tercero, sí. La coge Elena López, a punto de fallar. Amber Melgoza de tres, se la va a tirar Geneva, toca el aro, a punto de rebotear Elena López. Balón para Jespersen. Canasta, qué canasta. ¿Dónde? Jespersen. Es que se le caen los puntos, ¿eh? O sea, con toda la intención. Un balón que en cualquier circunstancia se podía haber ido fuera, pero termina cayendo en la red. Y ¿cómo la dejó con la derecha? Iba botando con la izquierda por el centro de la zona. Y 24 puntos. Ahí está Amber Melgoza, falla el tiro de tres la californiana de Santa Bárbara. 42-51. 9 abajo, Mutios Pajares de Libre, en la silla de cambios Tina Jacobina. Una Tina Jacobina, Carlos, que ha desaparecido desde el primer cuarto. Sí, no ha jugado nada en todo el segundo cuarto. Y ahora va a debutar ya con apenas 2 minutos y medio en el tercero. Falta de Geneva Ndiaye. En el último segundo, además. Y le da 2 tiros a Marta Hermida. Tampoco buena defensa. Hay cambios, Carlos, perdona, en ambos conjuntos. Se sienta Geneva, entra Laura Méndez, se sienta Cali y entra Jacobina. Descanso para Jespersen y juega Imani Tate y se irá Hermida a la línea de 460. Anota una Marta Hermida, que es la máxima anotadora de TSL Leganés. Y 11 puntos arriba, 11. La diferencia ya supera la barrera psicológica de los 10 y vamos a ver cómo puede lidiar el equipo local con esta nueva circunstancia. Nuevamente una ventaja muy grande para Innova TSN Leganés. Ahí juega Amber Melgoza, defendida por Muate. Amber Melgoza para Cadrián Las.
nuevo error en ataque de Embutidos Pajares Bembibre, buena defensa de Innova TSN Leganés. Otra vez el equipo madrileño dominando el marcador, Carlos. Sí, probablemente Melgoza debía haber hecho más espacio, haberse desplazado un poquito más por la línea de 6.75 para conseguir un ángulo más fácil, porque su defensora tenía la mano casi, pudo llegar muy rápido a la ayuda de Kadri y Kadri no pudo coger el... El problema de Melgoza es que lleva 0 de 2 en tiro de 2, 0 de 3 en tiro de 3, 1 de 2 en tiros libres, y es una jugadora que si no anota, no entra en racha, le está costando ayudar al equipo. Anota los dos tiros libres TS Leganés, más 13, Carlos. 2 minutos 5 para finalizar este segundo, tercer cuarto. Muy cuesta arriba se le pone las cosas a Embutidos Pajares Bembibre. Se la juega Laura Méndez. Volvemos a querer hacer la guerra por nuestra cuenta. Ya nos pasó en contra Campus Promete y no es la solución. La solución es trabajar atrás. Trabajar como equipo, buenas defensas como ahora la de Elena López, que consigue provocar la segunda falta de ataque del equipo madrileño, y luego sobre todo tomar buenas decisiones en ataque. En la jugada anterior estaba Tina Jacobina completamente sola y sin defensa en la esquina contraria, una inversión con apenas dos pases. Podía haberle dado una opción de un tiro liberado para un especialista en la materia como es la jugadora eslovena. Laura Méndez vuelve a dirigir al equipo de Embutidos Pajares Bembibre. Amber Melgoza juega de Jacobina de 3, tampoco mete Tina Jacobina, triple desde la esquina. La verdad es que, Carlos, es que están fallando, bueno, pues no llegan los puntos ni de Ana Palma, no llegan los puntos ni de Laura Méndez, ni llegan los puntos de Tina Jacobina, y son muchos puntos los que les falta a Embutidos Pajares Bembibre. Hay rebote ahora de Amber Melgoza, juega ahí para Elena López, Elena López de 3, se sale ahora prácticamente Cadrianas, canasta ahora, rebote ofensivo, 44-55, más 11, juega Innova TSN Leganés. Balón para Tate, Imani Tate, balón para Hermida a la esquina para Tate, le gana bien Elena López Muate, balón para Hermida de 3, no, rebote ahora bien de Jacobina, juega Laura Méndez, Rufin Prat intenta parar a Laura Méndez, Amber Melgoza, tampoco, rebote de Amber Melgoza, balón para Jacobina a la esquina, juega Amber Melgoza, intenta la canasta de 2, tapón de Muate. Amber Melgoza trató de anotar, rebuscar sus dos primeros puntos, solo llevan uno, 7 segundos, habrá balón de fondo para Embutidos Pajares Bembibre. Hay cambio, se va Hermida, entra en Congo. Sí, kilos para sí, cerrar, coger el rebote, sí, defensivo y tener 7 segundos que le puede... Pues pierde el balón a Méndez, lo recupera Muate. Balón para Hermida. Hermida, 9 segundos. Balón para Imani Tate. Imani Tate. Hacia adentro. Vaya. Balón para Laura Méndez. Laura Méndez de medio campo. Falla Laura Méndez. Tercer cuarto, Carlos. Tercer cuarto echado a perder por parte del equipo local con dos malas decisiones en ataque y dos situaciones de falta de intensidad en el cierre del rebote. 8 puntos más los 3 que llevaban de desventaja en aquel momento son los 11 que figuran ahora en el marcador. Mucho tienen que corregir, mucho tienen que luchar y mucho... O sea, y nada, se tienen que despistar en estos últimos 10 minutos por si es que quieren tener alguna opción de llevarse el gato al agua. No así el equipo madrileño, que sigue haciéndolo bien. Defensas muy ordenadas, diferentes opciones, tanto en ataque como en defensa, que complican la vida de las rojillas.
12-16. Trata de animar el público a la bancada local. 12-16 en este tercer cuarto, último cuarto para el desenlace final de este partido. Recordemos, sin Novak, TSN Leganés 55-44 para Embutidos Pajariel Bembibre. Un equipo, el de Embutidos Pajariel Bembibre, con un montón de problemas en ataque y que está dejando escapar una oportunidad de estar más cerquita, conseguir esa primera victoria. Veremos lo que pasa en este último cuarto. Elena López, Geneva, Cadrián Las, Tina Jacobina y Amber Melgoza a pista. Laura Méndez de nuevo al banco. No está teniendo su día la base catalana. Jugará Innova Chef, o sea, perdona, Innova TSN Leganés. Innova TSN Leganés. Juega ya Geneva. Balón para Tina Jacobina. 44-55. Más 11. Innova TSN Leganés. Juega Geneva. Geneva interior para Cadrián Las. Buscando la penetración ante Rufin Prat. Cadrián Las se juega. Qué tiro se juega Cadrián Las. Defendida por Rufin Prat. Ya juega un Kongwo. Balón para Imani Tate. Juega Innova TSN Leganés, que está ganando, está dominando el partido en el Bembibre Arena. Y una victoria muy importante fuera de casa encima. Ahí está Moate. Moate que lo ha jugado todo. Un Kongwo de tres. No, rebote. Cadrián Lar. Juega Amber Melgoza. Amber Melgoza se levanta de dos. Canasta de Amber Melgoza. Eso lo hace muy bien la de Santa Bárbara. Pararse y tirar de 2, 46-55, baja la diferencia de 10 Embutidos Pajariel Bembibre. Necesita un último arreón para ponerse cerca en el marcador. Pernikova roba el balón, Amber Melgoza, juega Geneva, la pierde Geneva. Ventaja ahora, recupera Geneva, se equivoca Rufin Prat. Balón para Amber Melgoza, ya combina la esquina de 3... Triple de Tina Jacobina. Triple desde la esquina. Como lo necesitaba la jugadora de Bosnia, de Embutidos Pajariel Bembibre. Qué triple acaba de meter Tina Jacobina, que mete en el partido de Embutidos Pajariel Bembibre. Un triple. Norberto, me acompaña una... ahora Norberto desde la esquina, subsiste, sí, ¿no? Que ahora Carlos se ha tenido que ir, le cojo yo el testigo. Un triple de los suyos, que los entrenamientos los suele acertar, Juanma. Estamos ante una jugadora, Norbert, que llegó a Embutidos Pajariel Bembibre con esa victoria, con buena tiradora, pies es, quietos, es no buena, estaba acertando. Es buena tiradora, es, lo hablaba yo en el último partido que narré o comenté o estuve en el micro contra Valencia. Es la racha de las tiradoras, no estaba en racha, pero bueno, ella es tiradora y yo creo que es buena tiradora y así lo demostró donde más la pude seguir, que fue en el último Eurobasket. Bueno, lo importante es eso, Norberto, lo que recalcas, es que es tiradora, y una jugadora que es tiradora no puede perdonar ningún tiro. Oye, puedes estar en racha o no estar en racha, pero tienes que tirar. 49-55, 7 arriba, Norbert, ¿hay partido o no hay partido? Con 6, hombre... La esperanza era eso, empezar bajando de 10 y para reorientar un poco, porque ahora quedan 9 minutos y yo creo que no es un partido nuevo, porque son 6 puntos todavía, pero sí, sí es una desventaja, más asumible. Bueno, pues a ver si recorta el Embutidos Pajariel Bembibre. Juega ya Tate buscando a Jespersen. Jespersen defendida por Amber Melgoza, le gana a Tina Jacobina ahora en el cambio. Jespersen, el corte de Imad Tate. Qué bien cortó la base americana. Anota. 49-57. Más 8. Qué bien anotó ahora la jugadora Imad Tate. La vio bien. Ahí juega Amber Melgoza. Posteaba Tina Jacobina. Amber Melgoza para Cadrián Las. Cadrián Las para Amber Melgoza. Intenta jugar para adentro. Corta Elena López. Elena López para Jacobina. Falla ahora Tina Jacobina. Y juega Marta Hermida, que pide un poco de calma
a su equipo. 49-57, ataque importante. Sí. Juega ya Muate. Defensa importante, ataque importante. Aparte, perdona, Juanma, desea los importante el triple de Jacobina. Importante también que Melgoza aparezca, porque solo había anotado un tiro libre y es importante. Bueno, ya vuelve Marián, que bueno, pareció ser que Pepe le quiso dar descansos. Sí, Pepe Vázquez, que cambia a Tina Jacobina. Y bueno, hay falta ahora de Marián Cali. Pues cuidado, que esas faltas en los dos últimos minutos son antideportivas. Falta sin el balón en juego todavía. Una Marián Cali, Norbert, que hoy sí que ha estado un poco mejor, una jugadora más reconocida. Más sólida, un poco atrás, que es donde yo creo que más se la necesita, sobre todo ahora que el equipo berciano está con ese déficit. Después Amber Melgoza, defendida por Remira. Amber Melgoza, canasta de Amber Melgoza. Dos para la jugadora californiana de Putillos, Pajaré de Mier, de 51-57. Hablabas de una Marian Cali que yo creo que se ganó la renovación jugando de esa manera, muy fuerte atrás, intensa. Pierde el balón ahora. Parece que la grada está volviendo al partido. Yo creo que también se antoja clave, que lo pedía ayer Pepe en la previa, decía que yo creo que es el momento de arrimar todos el hombro. Efectivamente, ruido necesita el Bembibre Arena para apoyar al equipo local. A punto de robar Jespersen, 51-57, Amber Melgoza de 3. ¡Ay, se salió! Muy bien tirado. Se salió el triple de Amber Melgoza. Una jugadora, Norbert, que de haberla anotado podría haber sido importante porque se vendría arriba. Sí, ya era cambiar el... Bueno, o recuperar el chip, claro está. Ahora está bien Bembibre haciendo, sí, el 2 contra 1 ese. Ha robado balón para Cadrián Las a la esquina. Elena López. No, una lástima ese ataque, no, porque había ventaja. Sí, se la va a jugar Amber. Ah, no, pues no. La una pena. Cadrián Las. Ay, qué pena, sí, y Cadri que le dio con el pie. Sí. Bueno, pues Norbert había recuperado el Mutillos Paja el Bembibre y la pierde. Hay cambio, se va a Muate y entra un combo. Bueno. Vamos. Calidad interior ahora, Norbert. Sí, ahora a ver, muchos kilos ahí dentro. Y mucha calidad. Tampoco es que tengan una 5-5 referencial, pero sí que tienen. Comentábamos anteriormente con Carlos que Jespersen y Incombo son el 60% del flujo de anotación de un Innova TS Leganés, que está 6 puntos por arriba. Jespersen de 3, falla, rebote. Geneva, balón para Amber Melgoza ante Jespersen. Melgoza se mete en un lío. Melgoza, hay lucha. La gente no... Creo, bueno, era lucha. Sí, yo creo que se metió en un... Eso es, en un jardín. En un jardín porque dentro de Amber Melgoza no tiene ventaja. Defendió bien a Hermida, llegó la ayuda de Jespersen. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en este ataque de Innova TS Leganés. Jespersen se levanta de 2, Jespersen falla. Ahora, parece que Bembibre la está, por lo menos, cerrando un poco el caudal de esta chica, que bueno, 24 puntos hace poco llevó casi la mitad de los puntos de su equipo, ¿eh? Ahí juega ya Geneva, que lleva 17 puntos. Ahí juega Amber de 2, no, rebote Karin, buen rebote Karin. Amber Melgoza jugando ante Jespersen, le pide espacio. Amber Melgoza juega para adentro, Jespersen, Amber Melgoza, 53-57 a 4. Ruido pide el entrenador y pide Mutillos Paja el Bembibre. Hay que pegarlo. Ahí juega la jugadora de la NBA. Aparece cuando más caliente está. Canasta de Ruffin Pratt. Que dos puntos importantes para
Innova TS Leganés. Vaya canasta de los jugadores de la NBA, Carly, enorme. Ya sabes que esas, ese tipo de jugadoras se generan. Ese pase no le gustaba a Pepe. Es que Cadian Las lleva en este encuentro unas decisiones, unos errores en el pase. Hay falta de Amber. Sí, que se está, que creo que esto puede ser un factor clave, el hecho de que Bembibre lleve tres faltas y Leganés ahora mismo cero. Cero faltas de Leganés, tres de Mutios para Bembibre. Decíamos que cuatro puntos lleva solo Rufin Prat, pero estos dos últimos puntos han sido importantes porque estaba apretando, Bembibre apretando el resultado. Falta en ataque, ¿no? Falta. Pareció más carga ofensiva que técnica. Pepe no lo entiende. Yo creo que cargó demasiado en el aspecto ofensivo. Yo creo que cargó. Le pita técnica a Pepe. Bueno, pues una técnica al entrenador local. Habrá dos tiros libres para Imani Tate y falta técnica, tiro libre y posesión para que puede ser clave ya para derrumbar ya, para derribar todas las opciones de Bembibre. Bueno, es que lo que comentabas, ¿no? Yo a ver, visto desde aquí, siendo todo el objetivo que puedo ser, a mí me pareció que cargó mucho en el aspecto ofensivo. Pudo ser en ataque. La protesta del entrenador local tampoco fue un gesto, no fue. Yo vi un gesto más grave antes de Ángel y no le sacó, no le pitó tenis. Y fue una protesta más airada, Pero bueno, no seas. El árbitro evidentemente tiene que calibrar en las pulsaciones. Yo creo que la misma protesta se la hizo antes Ángel Fernández saliendo al centro, enfrente de la mesa, y no le pitó técnica, simplemente le avisó. Pues el... Y tú no te puedes... Sí. Falla y no bate el tiro de la técnica para ahora. Que sí, bueno, claro, ya no habrá posesión, perdón, habrá dos tiros libres y ya habrá rebote. Era tiro libre y dos más. Innovate. Falla también Innovate. Bueno, sí. Si no sacan rédito, pues será positivo. De lo que podía pasar, pero ahora no ha pasado. Innovate. Ahora sí, anota Innovate. ...53-60... ...4-31 Norbert. Todavía el partido, pero... Hablábamos de la importancia de este partido para ambos conjuntos, ¿no? Sí, porque Leganés, si gana, se pone con dos, deja a Bembibre en cero. Bembibre, si gana, se empata con Leganés. Claro, es que es un partido. No es a vida o muerte, porque quedan 23 partidos todavía. Muchas jornadas. Pero bueno, que a priori lo hablábamos durante toda la transmisión, son partidos de la liga de ambos conjuntos y importantes son las victorias. Juega ya Yerema Ndiaye, balón para Amber Melgoza, recibe el bloqueo de Marian Cari, balón para Cadian Las, Yerema, balón para Amber Melgoza. Amber, defendido por Rufini Prat. Amber, falta. Pero esa falta, yo creo, quiero decir que es la de la compensación. Sí. Parece. Ahora gestualiza Ángel Fernández muy claramente y no le dice nada. Cuando le acaba de avisar hace un rato. Eso no puede ser. Yo creo, humildemente. Sí, bueno, parece. Yo creo que más airados fueron las protestas de Rufin y Prat, de la jugadora americana y de Ángel. Pero bueno. Vamos a ver a Amber Melgoza en la línea de 4-60. Tú ahora estás viendo a Ángel ahora mismo pisando en el campo. Canasta de Amber. ¿Lo está viendo? Lo estamos viendo tú y yo. Amber Melgoza.
50 y falla Mermegoza, rebote a Mermegoza. Importante esta posesión para el Mutillas Pajas de Bembré. Sí, 54-60. A Mermegoza de dos. No. Rebote Cadri, Marian Cal, no, rebote Tate, importante esta posesión, podía haber acercado a Embutidos para pero, Bembré. Pero lo mismo que pitó la falta allí antes, la podía haber pitado ahora. Fue Manny Tate, ahí está jugando los apuntes. Falta en ataque, muy clara. Ataque de Rufino y Prado. Muy clara en el bloqueo. Es de la compensación. Juanma, ¿tú cómo la viste? No lo sé, a ver. Se estaba moviendo el bloqueo, casi todos los bloqueos, hay muchísimas faltas. Pero sí. Bueno, falta se puede pitar, vamos, se puede pitar. Juega Geneva. Geneva para Mutillas Pajas de Bembré. Balón para Elena López, que Elena López no se levanta de tres. Juega a la esquina para Cadri Alnar, buscando a Marian Cali. Podría pitar falta de Manny Tate sobre Cali. Amber Melgoza se la va a jugar ante Jespersen. Amber Melgoza. Se le acaba el balón, Amber Melgoza, buena defensa ahora de TS Leganés. Tenía que haber tirado la Elena. Elena tenía que haber tirado. Buena defensa la de Leganés. En vez de amenazar, igual tuvo ahí el tiro, sí, pero bueno. Al banco Rufin Prat, vuelve a la pista. Muate, Norbert, una jugadora Muate muy sólida, tanto adelante como atrás. Sí, muy alta, muy grande, joven y bueno, buena jugadora, ¿eh? Jugadora con trayectoria importante en selecciones. Quiero recordar que era internacional en formación. Jespersen, balón para Muate ante Cadri Alnar. Muate se la juega, no, al rebote de Kate. Le gana el rebote de Kate a Elena López. Muate, ahí se va. Ahí. Qué importante el rebote ahora de el rebote de ofensivo. Sí, le ganó la espalda a Elena López. 54-62 más 8 para Innova TSN Leganés para el partido. Pepe Vázquez 2-54. Sí, ya, a ver, ahora se ha complicado mucho las opciones. Siguen ahí, a ver. Bembré igual ahora tendrá que recuperar un poco, yo creo, el acierto en el tiro exterior. Estos últimos ataques, malas decisiones de Amber Melgoza, agotando mucho el balón. El bote del último tiro ya fue totalmente desequilibrado. Y luego lo que hablábamos, que una jugadora, si está sola, no tiene que perdonar, tiene que levantarse. Sí, eso lo decías por Elena. Elena, que además, si dijeras, no es mala tiradora, antes metió un triple. Sí, sí, está haciendo muy buen partido, de hecho. A mí me está gustando. No, Elena, de hecho, tiene sentada a... A Jacobina y a la Cortar. Y a Laura. Y a Méndez y a La Palma. Sí, sí. Y bueno, a ver. Puede ahora Tina Jacobina. Sobre todo igual que vuelva ahora el Geneva, que bueno, yo creo que los dos últimos triples los falló, ¿no? Sí. A ver. Pero había estado con 3 de 4 y después 4 de 5. El público grita Bembibre, ya es el último impulso. Tina Jacobina, vuelve la tiradora, vuelve a buscar puntos Pepe Vázquez. Juega Tina Jacobina, balón para Geneva. Juega defendida por Hermida, que ha vuelto a la pista. Hermida buscando a Elena López. ¡Qué pena! Una pena. El pase muy atrás. Ahí ya sí. Bueno, Bembibre, este ataque. Bembibre presiona al tanto, pero bueno, sube. Ah. ¡Ay, qué pena! Intentó salir a la línea de pase. Y otro rebote ofensivo. Es que tiene mucho rebote, a ver. Es normal, Norbert, claro, al final Muate es más grande. Congo, salen a las Jespersen. Jespersen es una 3 muy 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 grande. Es que tocan todos los rebotes, Claro. Juega ahora Geneva buscando a Elena López. Importante Elena López, balón para Jacobina de 3. Triple de Tina Jacobina. Embutidos Pajael, Bembibre en partido. Defensa pide la Bembibre Arena. Juega Hermina, defendida por Geneva. Ahora Elena López defendida. Hay Manny Tate, ahí juega Elena. Balón para Muate. No. A punto está Muate de hacerse un 2 más 1. Falta
de Kadrian Lars. Sí, ¿no? Bueno, Benvibre ya entra en bonus. Geneva, falta de Geneva, la segunda de Geneva. Benvibre ya entra en bonus. Importante el tiro para... Anota, Muate. Sí, me comentabas el tema de bonus que y solo dos faltas para bueno, Innovate Leganés. Es la, bueno, habitual. Es la norma, Benvibre, bueno, ya juega ya igual que el bueno de Norbert sufre mucho. Yo el juego de su equipo, juega Kadrian, o sea, Elena López se levanta de tres. ¡Triple de Elena López! Tiene esta jugadora, después de haber perdido el balón y cometer una falta, se levanta desde la línea exterior y anota. 60-64, defiende Elena López. Ahí está Tei, buena defensa de Mutil Paja de línea de cambio con Almira. 9 segundos, importante la defensa. Si no anota, le gané ahora partido. Mate de luz, no. Rebote Geneva, no. Rebote Hermina Jespersen de 3, no. Rebote Kadrian Lars. Balón para Geneva. 50 segundos. Elena López de 3. No. Balón para Innovate. Qué pena, qué pena. Estuvo bien tirado, Se la tenía que jugar, Norris. Se la tenía que jugar y se la jugó. Venían en línea de confianza, venía de acertar. Bueno, no. Y si dijeras, tiró una pedrada, ¿no? No, tiró, era, pero bien. Se salió, fue un buen tiro, estaba sola, en llegada. Bien. Es que además, Mutiles Paje necesitaba punto rápido. Sí, porque no hay más. ¿Y ahora qué? Falta Norbert, paramos el juego rápido para ir a la línea de tiros libres. Eso te dejo a ti. Porque tú eres mi entrenador y yo soy. Bueno, pero ves, soy muchos. Entrenador de nivel mínimo. Ves muchos partidos, ves muchos partidos. Yo pararía el partido. Sí, yo también haría falta rápida, pero va a defender en muchos pajes Benvibre. Ahora ya no viene a cuento la falta. No, es que hay que defender hasta el final. Y Mónate, balón para Leganés. Decide defender en muchos pajes Benvibre. Juega la base americana. ¡Qué tapón de Cabrera! ¡Que venga López! Balón para Jespersen, se la va a quitar Geneva. Balón para Kadrian Lars. Falta. Pie. Ahora pita falta. Señaló pie. Pero el pie, si te fijaste, hubo antes un pie, antes. Bastante. Ay, mopa. 22 segundos. Bueno, un ataque rápido, tiro de 3 y parar. Ahora sí que sí, que parar el juego. Pero ves, otra vez, María Cortés Paya está avisando a Pepe de que no salga. Y lleva saliendo Ángel Fernández todo el rato. Es que no. Me parece muy injusto. Ahora Norbert, ahora balón para Geneva. Geneva para adentro. Canasta rápido de 2-2+1. O se la va a jugar ya Geneva desde la esquina o buscando la Covina. Yo creo que se la va a jugar Geneva desde ahí. La Covina. Amber. De 3, Amber Melgoza de 3. No. Pues nada. Se la jugó la de Santa Bárbara. Falta de Tina y la Covina. Bueno. Se la tenía que jugar ella. Alguien se la tenía que jugar. Quizás defendieron mejor a Andrea y a Jacobina, pues se la jugó ella, no había. Se la jugó Amber Melgoza en el 1 contra 1. Falló 60-64. Ahora sí que sí, abandona ya el público del Benvibre Arena el partido, pero bueno, las sensaciones son mejores. 60-65, 60. Anota ahora Hermida, si anota. Se irá de 7. Es importante el básquet, verás, también. No hay que perdonar ninguna canasta. Es importante que ahora Mutios Pajel venir al anote. Geneva. Y lo hace Geneva. 62-66. Se acaba el partido. Gana Innovate en el Leganés. Enhorabuena al equipo madrileño que consigue una victoria importante en el Benvibre Arena. Hablábamos, Norbert, del básquet, verás. Importante. 62-66. 4 puntos. Son salvables. Hombre, son más salvables que la diferencia, por ejemplo, que se llevó en el más tercer. 15, yo creo que hubo un más 15. Llegó a ser muy amplia. Ahora Benvibre, bueno, seguimos reiterando, hombre, a ver, yo lo pongo en las previas. Benvibre tiene un déficit muy, muy importante en el juego interior, sin una pívot. Una pívot ya, por ejemplo, que marque los centímetros que tiene, por ejemplo, Cecilia Muati. Claro, por ejemplo. O la envergadura que gana. O el peso,
lo que genera, sí, que te dé más rebote, lo que genera, por ejemplo, Okonkwo. Es una pena que Bembibre hoy volviera a pelear el partido. Por lo menos de positivo se puede sacar eso. Que Bembibre se puede ya... sacar eso. Viene ahora el próximo rival, es Laseo. Parón. Líder y jugando muy bien. De la mano de Bernard Canut, que lo está haciendo muy bien esta temporada. Y luego habrá el parón y visita las Islas Canarias. Las dos seguidas. Veremos si llegas a pívot lo antes posible. El equipo crecerá seguro. Y queda muchísimo todavía. 62-66. Se lleva la victoria. Metidos para el Bembibre. No, se lleva la victoria. Perdona, Innova Tessen Leganés. 62 en Metidos para el Bembibre. 66 Innova Tessen Leganés. Enhorabuena al equipo madrileño. Y bueno, hasta la próxima desde el Bembibre Arena. Norbert, gracias. Venga, un saludo y yo para la próxima espero no estar. Pero bueno, un saludo y nada. Y nos leemos y nos vemos próximamente. Hasta la próxima. Bueno, estuvimos ahí. Claro. No queda otra.